Desinformamos de una inquietante noticia que nos llega desde nuestro país vecino, Marruecos. Según han informado varios periódicos de Tánger, en una casa próxima a la ciudad se han producido sucesos extraños. Para investigar si existen en ella o no seres fantasmales, se ha desplazado hasta ahí nuestro corresponsal Ser, que va a entrevistar a diferentes testigos de los sucesos extraños. Adelante, Ser. Nos encontramos en Tánger, la ciudad del Estrecho, ciudad con una rica historia que fue asentamiento de romanos, portugueses, ingleses, españoles y que en la primera mitad del siglo XX fue ciudad internacional. Nos hemos desplazado hasta aquí para entrevistar a diferentes personas que han vivido sucesos extraños en esta preciosa casa que tenemos a nuestra espalda y que, como pueden comprobar, está prácticamente en ruinas. Primero, vamos a entrevistar a dos turistas llamadas Jenny y Jessie. Según nuestras informaciones, ustedes pasaron aquí recientemente la noche. ¿Podrían decirnos qué les sucedió exactamente? We understand Spanish, but we speak a little. No problem, we can translate. Asil, por favor, ¿podrías hacer de intérprete? Por supuesto, para eso he venido. Dicen que comprenden el español, pero no lo hablan bien. ¿De dónde son ustedes? Me, I come from London. Moi, j'habite à Paris. Jenny viene de Londres y Jessie vive en París. Como pueden comprobar, Tánger es visitada anualmente por gran cantidad de turistas. ¿Cuál es el motivo de su viaje a Tánger? Visit the city. Visitar la ciudad. ¿Qué lugares han visitado? Café Jaffa, Teatro Cervantes, El Zoco, plusieurs choses. ¿Han disfrutado de su estancia en la ciudad? Of course. Bien sûr. Por supuesto. ¿Hace cuántas noches se han refugiado en la casa? 3 nights ago. Hace 3 noches. ¿Y ahora? ¿Qué les sucedió exactamente? Nous sommes allés à la forêt et puis nous nous sommes perdus. And we decided to stay the night. Oui, nous sommes restés là-bas. And we listened, cry and chimes. Oui, nous avons reparti la maison. Se perdieron en el bosque y oyeron ruidos. Se fueron y decidieron pasar la noche en la casa Perdicaris. Oyeron ruidos y se fueron corriendo. ¿Creen que la casa puede estar habitada por seres extraños? We don't know, but it's possible. Nous n'avons rien vu, mais on croyons qu'il y a des fantômes. No los han visto, pero a lo mejor sí. Gracias por habernos atendido. Espero que disfruten en su estancia en la ciudad. De rien, merci. Adiós, Asil. A continuación, vamos a entrevistar al guardián de Perdicaris llamado Yasser. Hola. ¿Qué sucede en esta casa? Ana, solamente lo que estas personas han contado. ¿Quiere decir que usted jamás ha vivido sucesos extraños? Exactamente. Para mí, solo es una casa vieja y nada más. ¿Nada? Huelo. Gracias por habernos atendido. Ahora vamos a entrevistar a un biólogo español llamado Emilio. Buenas. Hola. ¿Qué le trae por aquí? Yo llevo un tiempo estudiando la flora de este lugar. Tal vez usted no conozca la historia de esta casa. No, es la primera vez que vengo aquí. ¿Podría contárnosla usted? Con mucho gusto. Esta casa la construyó un ciudadano americano de origen griego llamado Perdicaris, en este lugar tan maravilloso para que su mujer se pudiera recuperar de una larga enfermedad. En el parque hay plantas exóticas provenientes de otros lugares del mundo que a mí me interesa estudiar. Interesante. Ahora, ¿podría decirnos qué ha observado de extraño en la casa? Yo únicamente he oído ruidos, pero nunca he entrado en ella porque me parece muy peligroso. Muchísimas gracias por habernos atendido. Por último, vamos a hablar con 3 cazafantasmas que han permanecido una noche entera en el lugar para estudiar lo que sucede. ¿Podrían explicarnos exactamente qué les ha sucedido? Fue una noche espantosa. Horrible, yo pasé mucho miedo.
ni caso. Los dos son bastante cobardicas. Sinceramente, no sé cómo se dedican a este oficio. Porque nos gusta la aventura. ¿A mí la aventura? No mucho, la verdad, pero sí los sucesos paranormales. No me hagáis reír. Pasaron la noche escondidos detrás de mí, empuñando las pistolas y agarrados a la máquina para cazar fantasmas. Bueno, bueno, dejan la discusión para otro momento y ahora explíquenos exactamente en qué consiste su trabajo. Toma este, que no nos ve. Pues en cazar fantasmas. Efectivamente, como dicen mis compañeros, nosotros cazamos fantasmas. ¿Cuándo hay? Tenemos una máquina inventada por nosotros que detecta la presencia de seres fantasmales y que los absorbe. En ese momento entran nuestras pistolas que los neutralizan, haciéndolos desaparecer. ¿Y qué sucedió esa noche que ustedes pasaron en Perdicaris? Nada de nada. El fantasmómetro ni se movió. Sí, pero oíamos puertas que se abrían y se cerraban. Ruidos de pasos en el desván y golpes en las paredes. Bueno, crujir de madera. Pero la máquina funcionaba perfectamente y no detectó ningún fantasma. No sé, a lo mejor los fantasmas habían ido a pasear por el bosque. O se habían ido a visitar sus familiares. No les haga caso. Mis compañeros son unos sabios despistados capaces de inventar las máquinas más sofisticadas, pero la aventura no es lo suyo. Gracias por habernos atendido. Adiós. Como han podido comprobar, no hemos llegado a ninguna conclusión. Devuelvo la conexión a nuestros estudios en Sevilla. Adiós. Queridos espectadores, para que puedan sacar sus propias conclusiones, les vamos a ofrecer en vivo y en directo El Caserón del Miedo, una noche en Perdicaris. Thank you.